América supera en la tabla general en la Liga MX. Katia Castorena con más. Las Águilas del América entrenaron esta mañana en las instalaciones de Coapa, semana de clásicos nacionales. Primero, el día miércoles en la cancha del Estadio Azteca, los cuartos de final de la Copa MX, y después visitar al rebaño el fin de semana. Un América que no tiene margen de error, así lo habían dicho los jugadores, primero en la Copa, que es fase de eliminación directa ante el acérrimo rival, y es la competición además que desde que regresa a México se le ha negado al conjunto azul crema y está dentro de esa lista de objetivos para la campaña. Y después en liga, tampoco rezagarse, lo decían los jugadores, que en el cierre de torneo el vigente campeón del fútbol mexicano en este momento está fuera de la zona de clasificación y no pueden estar dejando ir más puntos ya a estas alturas de la campaña, y comienzan a recuperar lesionados, lo que es una buena noticia. El tema de Oribe Peralta, después de la cirugía de tobillo que lo ha alejado de las canchas este torneo, se pudo observar ya por primera vez realizando trabajo en el terreno de juego. Aún le faltan un par de semanas más en el tema de la recuperación, pero ya realizando entonces trabajo en cancha el delantero mexicano. En la Ciudad de México, Katia Castorena, ESPN. Gracias, Katia. Bueno, ¿sabía usted que será la 14ª ocasión que América y Guadalajara se enfrenten en el torneo de Copa? Las Águilas tienen ventaja en el historial, 5 victorias, 7 empates, una sola derrota, tienen más 6 en sus diferencias de goles. Obviamente va a ser especial siempre el jugar un clásico. Somos afortunados los que vivimos este tipo de partidos y bueno, considero que va a ser de mucha importancia obviamente el partido del miércoles para la motivación del equipo, para saber que puede ser un empujoncito y bueno, en liga también regresar a una victoria que obviamente lo hemos buscado, no se ha dado en los últimos partidos, pero bueno, creo que el equipo en este último encuentro jugó bastante bien, no nos alcanzó porque sabemos que hay que liquidar los partidos, creo que nos faltó concretar, pero bueno, el equipo va por buen camino y sabemos que esta semana es de mucha concentración y estar preparados, creo que llegamos en buen momento y el equipo va a demostrar que está por buen camino. Favorito, bueno, el favorito es América según las apuestas. El resultado menos esperado sería 90, triunfo al rebaño en menos de 90 minutos, pero América además pues tiene entonces ese punto a su favor. Vamos a ver si termina dándole alegría a la gente o no, igual que metió su dinerito allí, pues más allá del fan. Jorge Pietrasanta está con nosotros. Pieta, gracias por acompañarnos. Al contrario, Caro, muchas gracias. Para jugar frío, tibio, caliente. Sí. A ver, comienzo. El América llega más presionado que Chivas por ser campeón de liga y porque nunca ha ganado esta Copa MX en este nuevo formato, al menos. Caliente. La presión del América en este momento, y el mismo Piojo lo dice, porque van por los dos. Uh-huh. Pero sobre todo en el asunto de la Copa, recordando que el torneo pasado los echó Juárez en su propio estadio. Y recordando también que el América, es cierto, desde hace 45 años no gana la Copa. 45 años. Esa es una presión extra y para un equipo como el América más. Por eso yo eso lo veo caliente, calientísimo. Sí, yo también siento que cuando ya ganas un torneo, estás obligado de alguna manera a decir, a ver, ganaste eso, tienes que ganarlo todo, ¿no? Y al América siempre se le exige. Y eso es algo que siempre resalta el Piojo. Ahora, a Cardoso lo que preocupa más la falta de gol que lo que puede ofrecer el conjunto del Piojo Herrera. Tibio, yo pienso que le preocupa mucho la falta de gol, porque él siendo un centro delantero goleador histórico del fútbol mexicano, no cualquiera hace 29 tal goles cual en un torneo corto, eso le preocupa. Y en otras épocas además, ¿no? Y en otras, unas épocas bien complicadas para hacer goles, y en un equipo que en gran parte se hizo grande en esa época por él, ¿no? El Toluca. Y yo digo tibio porque no es nada más lo que le preocupa a Pepe Cardoso, también el rival que va a enfrentar en este duelo de Copa. Y además yo siento que el tema de la falta de gol es algo que se va a extender a lo largo de la temporada, que tiene que atacarlo porque no solamente te pesa con América, sino que te va a pesar en esas aspiraciones de liguilla que tiene que estar todos Chivas equipos, en liguilla. Incluido su juego pasado con Querétaro, el último de la tabla. Así es. Ahora, lo que sucede en la Copa MX va a condicionar lo que va a suceder en el siguiente clásico en la liga. Caliente. Yo creo que sí. Tú ganas un primero cuando lo tienes
para miércoles y sábado, pero por supuesto que te condiciona. Acaba de suceder en España, ¿no? Por supuesto. Acaba de suceder muy parecido. Tuviste uno en la Copa y luego el otro en la Liga. Y te condicionó completamente, claro, el segundo. Porque a lo mejor no condiciona tu fútbol, bueno, sí, yo creo que sí lo condiciona, sí. Pero también condiciona, me refiero mucho más el tema mental, el tema anímico, el tema mediático de lo que impacta perder y de qué manera además, porque eso creo que eso es otra cosa que también se toma en cuenta. Si pierdes el Clásico Nacional, todo te va a recordar que perdiste el Clásico Nacional hasta el siguiente Clásico. Sí, que no son muchos días, pero es todavía más caliente que al no ser muchos días, no te lo quitas de la cabeza, porque no tienes en medio otro rival, otro duelo, como para hacer a un lado lo que te acaba de suceder, que pues lo vimos, lo acabamos de ver con el Barcelona Real, ¿no? Y lo mental en el deporte pesa mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Por eso, hace ratito que vino aquí Alvarito a despotricar de Zinedine Zidane, alguien que gestiona. Tienen que tener también presente que la motivación es importantísima. Claro, por supuesto. Y un buen entrenador lo debe tener presente. Y el Madrid lo necesita aquí, pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema, pero lo estaba viendo. Pietra, gracias por acompañarnos. Gracias. Un gustazo siempre tenerte con nosotros. Seguimos con más. Nos ponemos clásicos este miércoles a partir de las 8:50, tiempo del Centro de México, a través de ESPN.